Deportivas del Uruguay. Se venía por Cile con golpe de cabeza, la envía afuera, va a ser saque de mano para Racing. Sector izquierdo, reitero, casi 8 minutos de la primera parte desde el Parque Lievi, sectamos. La Luz 0, Racing 0, se viene balón a la derecha, atención, la busca Rivero, va sacando la pelota, justamente La Luz, por intermedio de Roberto Hernández, devuelve Agustín Pereira para Racing, se viene la escuelita, la pelota a la derecha, pero Lupi con ella, domina el 27, ahí va dejando en corto para Pereira, insiste Racing, de nuevo para Verón Lupi, el que se acerca para recibir es Javier Méndez, la pelota que viene para Juanse Rivero, entrega por derecha para Agustín Pereira, va dejando para Verón Lupi, el centro a la área, le quedó a Gorosito, le pegó. Lo hizo Luis Gorosito a los 8 minutos de la primera parte. Abre la cuenta el capitán. Abre la cuenta el número 8. Racing 1, La Luz 0, Luis Gorosito. Goles son amores para los delanteros. Y es la primera real que tuvo el número 8, capitán y referente del conjunto de Sayago. Prácticamente a la altura del punto penal. Una pelota en movimiento, la agarró de aire Gorogol. Gorogol Gorosito la puso contra el palo izquierdo de Ramiro Méndez, que se estiró y no llegó. Gana el capitalino, gana Racing, gana el conjunto de la Avenida Millán, 1-0 sobre La Luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Bueno, saque de manos que hizo Racing por Diego Sosa, la pelota que viene para Verón Lupi, entrega por derecha para Agustín Pereira, la pelota justamente más a la derecha para Agustín Alaniz, va a llegar al fondo el número 18, el centro está Gorosito. Racing, lo hizo Luis Gorosito a los 17 minutos de la primera parte, pone el segundo de la cuenta personal, el número 8, el capitán de la escuelita, el centro por derecha de Alaniz, el golpe de cabeza solo de Luis Gorosito para poner el segundo para la escuelita. Racing 2, La Luz 0. Golazo de Racing, y si es gol de Racing es de Gorogol, Luis Gorosito, que está tremendo en la noche del Lievich. Primero la jugada por punta derecha por intermedio de Agustín Alaniz, el 1-1, levantó la cabeza, un centro perfecto al corazón del área y un cabezazo formidable con el parietal izquierdo de Gorosito, la puso arriba sobre el vertical derecho de Méndez. Gana la escuelita, gana Racing, 2-0 sobre La Luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Sí, bueno, se confirma el penal. Le va a dar Gorosito. Ahí se viene Luis Gorosito. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Luis Gorosito, la pena máxima, adentro del número 8, el tercero de su cuenta personal, pelota a casa, 23 minutos de la primera parte, Racing 3, La Luz 0. Y con todos los golpes está hoy el número 8 y capitán de Racing. Primero, pelota en movimiento para abrir la cuenta en el Lievich, después un cabezazo para poner el segundo y ahora desde los 11 pasos, una buena definición, abrió el pie derecho, la puso contra el palo derecho de Méndez, que se estiró y no llegó. Gana, gusta y golea Racing, 3-0 sobre La Luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Bueno, Ciancio Bruni. Jornada. Atención, se viene Chapacás, el centro al área, gol. Gol. Nicolás Chiapacase, una pelota que vino al área, la encontró el número 10, la controló y la mandó a guardar al arco de Gentilio, pone el descuento La Luz, Racing 3. La Luz 1, 68 de partido, Nicolás Chiapacase. Bueno, La Luz tenía algo tenue en ataque, algo de ataque por el sector derecho, y ahí apareció
hace unos minutos Emiliano Ancheta con mucha insistencia, y en esta última donde parecía que no pasaba absolutamente nada, el centro al corazón del área controló Chiapacase detrás de los zagueros de Racing, después sacó un remate corto, no tuvo nada que hacer Gentilio, le pone un poquito de drama al partido, gana Racing 3-1 sobre la luz. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.